Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La fe guadalupana en México puede mover montañas y en nuestro país han ocurrido diversas apariciones de la morenita. ¿No es así, mi querida Anisa? Así es. Y bueno, yo quiero decirles que son dogmas de fe las apariciones de las vírgenes, aunque no todas estas apariciones están aceptadas por la Iglesia Católica. El día de hoy yo les traigo una nota donde se aparece en Jardines del Recuerdo, que es un panteón que está, digamos, al norte de la ciudad. Y vamos a ver esto y ahorita platicamos. Vamos a ver. Entre tantos cementerios que existen en todo el mundo, dicen que este ha sido tocado por la mano de la Virgen. Lo descubrí en realidad fue una compañera. Pues ella creo iba pasando en una ocasión, le digo, no me acuerdo de su nombre. Iba pasando en una ocasión y me llamó con otra compañera. Y dice, mira, aquí en el árbol se formó una Virgen. Y pues yo no le creí, ¿verdad? Venimos a ver y todo, pero es como todo se puede decir. Quien la alcanza a ver, la ve, y quien no, no. Y la verdad, en esa ocasión yo sí la vi bien formadita. De eso ya, con este año que va, pasaban hace 3 años. El año pasado se le hizo aquí una misa. Nos acompañaron varios compañeros jardineros y algunos clientes. Para José Rey y para los devotos que visitan este cementerio, la fe y el testimonio de la Virgen plasmada en un árbol ha cambiado su camino por este lugar. En realidad se puede decir poco a poco se está dando a conocer y hay clientes cada que pasan, le dejan su flor o pasan un ratito con su familia y están aquí un rato. Inclusive hay quienes pasan y le dejan alguna veladora. Y cada que llego aquí al trabajo me persino antes de empezar a trabajar y antes de irme también. Pero para los creyentes, esta no es la única muestra que la Virgen les ha dado. En todo el mundo se habla de apariciones hasta en los lugares menos imaginados. Allá en el barrio donde yo vivo se apareció en un comal. Y pues allí la tienen igual, hicieron su altar. Y vi la imagen de la Virgen en un pétalo de rosa. Bueno, allá en Chignahuapan, en una comunidad, es la villita de San Antonio Matlahuacale, se apareció en un árbol. Allá está una aparición de la Virgen. La cáscara se formó. En un bote de manteca, afuera se apareció la Virgen ahí en el bote. México está lleno de devoción por la Virgen. México está bendecido por sus milagros. O esto debe de ser como para que digan uno, pues hay que echarle más ganas o estar más unidos. Estar aquí es un milagro. Venir a verle es un milagro. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.